diría que a veces el conseguir algo de tu color favorito puede terminar siendo un verdadero dolor de cabeza. Quienes sigan los videos de mi novio sabrán que yo también soy coleccionista de videojuegos, pero me especializo más en las consolas modernas, aunque gracias a él pude conseguir un par de máquinas retro como mi adorada Nintendo 64 de Pikachu. A diferencia de él, yo soy más fan de las consolas de Sony, debido a que de niña cuando me iban a regalar una Nintendo 64, esta se había quedado sin stock. Y mi padre me terminó comprando una PlayStation, siendo esa mi primera consola de videojuegos. Debido a eso, le tomé un gran cariño a Sony y pude ir jugando a cada consola de esa empresa hasta el día de hoy con mi PlayStation 4 y mi Vita. Pero lamentablemente, para ir consiguiendo una máquina, generalmente vendía la anterior, hasta que decidí conservar mi Play 3 y poco a poco hacerme una colección. Al conocer a Duz, él me motivó a querer volver a conseguir una Play 1 y 2 y poder jugar varios clásicos que salté en aquel entonces. Juegos que hoy en día disfruto mucho al ser la primera vez que lo puedo jugar. Conseguir una Play 1 no fue una tarea muy difícil debido a que es una consola relativamente fácil de conseguir, y si bien la Play 2 es igual de fácil, digamos que tuve un par de inconvenientes. No es por sonar pedante ni exigente o racista, pero las consolas de colores tradicionales se me hacían estéticamente aburridas y siempre quise tener esas consolas de colores llamativos, como la 64 o la Game Boy, que tenía modelos muy coloridos. Es por eso que cuando quise volver a conseguir una Play 2, no quería la tradicional máquina de color negro y trataba de buscar alguna como la gris o blanca, pero un día, en un grupo de venta de videojuegos en Facebook, mis ojos se iluminaron. ¡Una PlayStation 2 rosada! Pero no solo la máquina, era el set completo con dos controles y una memory card. Todo de un hermoso color rosado chicle. Era preciosa y como bonus traía varios juegos originales, incluyendo tres juegos de GTA. Debía tenerla. El rosado es mi color favorito, por algo mi apodo es Pinkalis, además de que Kirby es mi saga favorita de videojuegos. Quien la vendía pedía unos 3.000 pesos más o menos, $100, debido a que en aquel entonces estaba más concentrada en estudiar para mi carrera, no tenía un trabajo fijo y mis ingresos dependían más que nada del dinero que ahorraba y que me pasaban mis padres. Como mi padre es bastante fanático de la marca Sony, siempre me ha ayudado a comprar estas máquinas, pero en esta ocasión andaba un poco corto. Me ayudó, pero no me alcanzaba aún, y fue cuando mi novio me dio el dinero que me faltaba. Algo que me llamó bastante la atención es la cantidad de compradores que estaban, por así decirlo, desesperados por esa consola, y todos ellos eran varones, los cuales sin ningún inconveniente admitían que quería la consola para ellos. Una estrategia un tanto sucia que tienen estos grupos a veces es el enviar mensajes dando a entender que ellos ya reservaron la consola para desmoralizar a los otros compradores, cuando en realidad ni se contactaron con el vendedor y a su vez luego poder negociar un precio mejor. Mi novio, como ya tiene un poco más de experiencia comprando juegos y consolas, ni lento ni perezoso, contrató a la vendedora con la garantía de ir a buscar cuanto antes porque ya tenía el dinero que pedía, y logrando concretar la compra para el día domingo. La muchacha estaba por una zona alejada donde vivimos, por lo que con mi novio ya habíamos planeado ir a buscar la Play rosada y luego pasear por ese barrio, ya que hay lugares muy lindos donde pasear, además de ir al centro comercial. Llegó el domingo y yo estaba emocionada por ir a buscar la máquina. Mi novio se comunicó con la vendedora para avisarle que estábamos por salir, cuando nos dice que el día anterior llegó su hermana y le ofreció 4.500 pesos y se la vendió a ella. No le costaba nada habernos avisado, de no ser por Duz que se comunicó antes, hubiésemos ido hasta allá en vano. Qué rabia que me dio por la responsabilidad de la vendedora. Al final me quedé tan frustrada que decidí no salir a ningún lado y me quedé toda la tarde encerrada jugando videojuegos, ya que no tenía ganas de salir a ningún lado. Duz pensó que quizás podríamos buscar en eBay alguna Play 2 rosada y traerla de afuera, pero rápidamente nos dimos cuenta que esa no era una opción. Resulta ser que el modelo rosado de PlayStation 2 es una edición especial bastante exclusiva que solo salió en Europa y Asia, por lo que traer una de esas consolas no bajaba de los $300. Aquella era una oportunidad única y ahora entendía por qué había tantos compradores esperados. Había pasado un año y había ahorrado algo de dinero, por lo que me puse a buscar en Mercado Libre alguna Play 2 gris o blanca, ya que gracias a unos negocios que Duzman hizo, se quedó con un par de juegos de Play 2 originales, y como él no colecciona Sony, me los regaló a mí. Y ahí aparece ante mis ojos otra PlayStation 2 rosada. Estaba completa, con caja y todo.
Esta vez, la máquina salía unos 4.500 pesos, unos 150 dólares. Estaba más cara y no me alcanzaba. Dussmann me dijo que la comprara, que él pagaba lo que faltaba. Así que la compré y me comuniqué con el vendedor enseguida. Resulta que el vendedor era un hombre mayor que se estaba mudando y estaba vendiendo varias cosas que tenía en la casa. Me comuniqué con el vendedor para acordar la compra, lo antes posible. Pero el vendedor me terminó diciendo que vino su hija, que vivía en el interior, y se la compró, que ya no la tenía. ¡Ah, no puede ser! Van dos veces que un familiar del vendedor me gana de mano la máquina. Parecía como que tenía una maldición que la Play 2 rosa no era para mí. Y habiendo perdido ya dos oportunidades, veía muy difícil que surgiera otra pronto. Malditos parientes. Toda la interacción entre que veo la máquina, le cuento a Dus, me dice que la compre, lo cual hago, y me comunico con el vendedor para darme la mala noticia, duró más o menos unos 15 minutos. Mi novio no pudo evitar matarse de la risa al ver que en un momento lo llamo toda emocionada y 10 minutos más tarde lo llamo toda triste porque no la pude comprar. Malditos parientes. Y a los 10 minutos me manda esta imagen. Pasó más o menos un año y medio y estábamos por abril del 2016. Había pasado mi cumpleaños y un día me llama mi novio para avisarme que apareció otra Play 2 rosada salvaje en Mercado Libre. Mi novio me dijo que trate de rescatar toda la plata que tenga ahorrada, que él me iba a ayudar a comprarla. Yo ya estaba resignada, pero por suerte la vendedora aún la tenía, cosa que me dejó aliviada. Desafortunadamente, por temas de horarios, no pude buscarla, sino hasta dentro de una semana, y mi novio no me podía acompañar. En esa semana, Dus me pasó gastando bromas de que iba a aparecer ser una sobrina y le iba a comprar la Play 2, que en cualquier momento me iba a llamar para avisarme que ya no la tenía. Para colmo, me pasó mandando memes, diciéndome que si la llegara a conseguir, debía contar la historia en un video. ¡Qué semana más angustiante! Me ponía mal cada vez que sonaba el teléfono o recibía algún mensaje. ¡Afortunadamente! La tercera fue la vencida y pude conseguir esa hermosa Play 2 rosada con dos controles y la memory card todo el set por fin. Tomó más de 2 años, pero la conseguí, completando ahora sí las 4 consolas de mesa de Sony. Esto es todo. Espero que le haya gustado mi historia. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar donde le ganen de mano más de una vez algo que buscaban? Soy Pinkalis y les digo, nunca se rindan en lo que se propongan. No importa cuánto tiempo pase, en algún momento la oportunidad llegará.